Y el tema de la sesión de hoy es funciones físicas, químicas, biológicas, principalmente porque son las que nos interesan. ¿Sí? Dado que estamos en un curso no de matemáticas, no de cálculo, no de corrientes, se llama biomatemáticas, no es solo capricho. De hecho, ¿saben por qué se llama biomatemáticas? Son ustedes los únicos que llevan este. Es. Matemáticas 2. ¿Sí? Es el segundo. Ya cursaron de matemáticas 1. La temática. Dijimos que es. Límite de función. Formalmente sí, secuencias y puede estar incluida dentro del límite, luego sería derivada de la función y finalmente integral de una función. Ya no de una, sino de varias. Es la temática. Esto lo conocemos como. ¿Cómo qué? Cálculo. Para distinguir otros tipos de cálculo, porque hay varios, algunos le llaman diferencial, que viene del desarrollo del concepto de derivada. Una derivada es una, lo vamos a ver más adelante, es una especie como de diferencia entre valores en una función. ¿Sí? Cálculo diferencial. ¿Son ustedes los únicos que llevan en la División de Ciencias Biológicas cursos de cálculo? ¿O hay alguno de los compañeros de otras licenciaturas que llevan también cursos de cálculo? ¿Sí lo saben o no saben? ¿Quiénes? Los ingenieros bioquímicos. Bioquímica industrial, los ingenieros en alimentos, los biólogos experimentales, llevan cálculo. Sí, esto, la huella que llevan ellos se llama cálculo. Llevan, de hecho, llevan dos cursos de matemáticas, uno que es precálculo y otro que es cálculo. Ustedes llevan de matemáticas 1 y otros de matemáticas 2. ¿Conocen los programas de cálculo y precálculo? El de cálculo, por ejemplo, la temática dinámica. El de matemáticas 1, que es funciones, ¿no? Es teoría de conjuntos, funciones, series y secuencias, y se termina con límite. El curso de precálculo es lo mismo. Entonces, ¿por qué los cursos que llevan ustedes se llaman biomatemáticas 1 y biomatemáticas 2 y no precálculo y cálculo? Les voy a contar un chisme. Les voy a narrar una breve historia. Yo cuando estudié la carrera, finalmente me inscribí a Biología Experimental, que no era licenciatura, era nada más un área de concentración de la licenciatura en Biología, que tenía 6 áreas de concentración, Ecología, Botánica, Zoología, Hidrobiología, Biología de la Reproducción y Biología Experimental. Todos salimos con el título de licenciado en Biología o de Biólogo, pero en el certificado decía con área de concentración en alguna de esas cosas. En 1984, 85 se cambian los planes de estudio y lo que eran áreas de concentración, algunas se elevan a rango de licenciatura, se separan ya formalmente como licenciaturas. El área de concentración de hidrobiología se convierte en la licenciatura en hidrobiología, el área de concentración en biología experimental se convierte en la licenciatura en biología experimental.
Pero antes de eso, cuando yo estudié, era una escuela de licenciatura, yo llevé en particular para el área de biología experimental, llevé 4 cursos de matemáticas. Actualmente llevan 2, nada más. Y es licenciatura. Yo llevé 4. Se llamaban matemáticas A, B, C y D. A lo largo de esos 4 trimestres se distribuía todo el conocimiento de las matemáticas, excepto teoría de conjuntos. Nunca llevé teoría de conjuntos. La odio, además. Pero ni modo, hay que estudiarla. Y en el último curso, de hecho, fue cálculo avanzado. Cálculo de varias variables y otras locuras matemáticas. Derivadas, bueno, por continuación del cálculo diferencial integral. En el cambio de plan de estudios en el 80 y tantos, finalmente se reducen a solo 3 matemáticas. Y cuando se hace el siguiente cambio de plan de estudios, se reduce a 2 matemáticas. Es como en la primaria y en la secundaria. Cada uno de los planes están peor. ¿Sí? Porque acusan de que los planes tienen muchas materias, son antipédicos y eso no es bueno. ¿Por qué se redujeron de 4 a 3 a 2? Existe la idea, casi hasta de cultura popular, y algunos hasta lo manifiestan con orgullo, de que las matemáticas son difíciles y que a esas personas les es difícil, no son buenos para las matemáticas. Es una tragedia, es como decir, me siento orgulloso de ser ignorante. O de no entender el mundo. Había una tarea por ahí y la medio resolvimos al final de la sesión pasada. ¿Cuál fue? Sobre la teoría de la evolución. ¿Y la pregunta cuál era? Tarea. La teoría de la evolución es una teoría matemática. Una explicación matemática de algún fenómeno de la naturaleza. ¿Y cuál fue la conclusión? Que sí. Sin embargo, la teoría de la evolución es uno de los 3 paradigmas fundacionales de la biología moderna, de lo que ustedes están estudiando y lo que va a decir al final su título, ya sean biólogos o hidrobiólogos. Generalmente dice biología de alguna manera. Y todavía recuerdo cuando estaba yo en la secundaria que algunos de mis compañeros, cuando platicábamos, y luego que sigue la prepa, ¿no? Vamos a la prepa, la secundaria, vamos a ir a la prepa y luego pues vamos a estudiar vamos a crear una carrera. Uno de mis compañeros decía, sí, yo voy a ser piloto aviador. Su papá era piloto aviador. Y finalmente él sí, efectivamente, se convirtió en piloto aviador. Su hijo es piloto aviador. Hay tradiciones familiares. Mi papá no era biólogo. Y mis hijas no quieren ser biólogos. Hay familias en las que no hay tradiciones. Yo recuerdo que en aquella época estaba dudando entre estudiar arquitectura o química. Muy parecida a las dos, ¿verdad? En ambas estudian estructuras. Sí, son muy parecidas. Las que son muy chiquitas y las son muy grandotas. Y algunos de mis compañeros dijo, no, yo quiero estudiar biología. ¿Y eso por qué? Es que ya no quiero volver a ver matemáticas. Creo que viví en el error. Porque cuando finalmente yo decidí estudiar biología, que fue cuando estaba en la preparatoria, y llegué aquí a la UAM, ya inscrito en la carrera de biología, y originalmente yo quería irme al área de ecología. Quería ser ecólogo. En aquel tiempo había estallado la crisis ambiental mundial, por eso decidí finalmente dedicarme a la ecología, porque yo quería salvar a la humanidad. Después me di cuenta que la humanidad no quería ser salvada y entonces me cambié a biología experimental. Pero lo primero que vi en el plan de estudios fue que mi compañero ese que decía que no quería volver a ver matemáticas y por eso iba a estudiar biología, pues efectivamente estaba equivocado, porque en mi plan de estudios venían 4 matemáticas.
año y feria de matemáticas para ser biólogo. ¿Por qué? Porque efectivamente la matemática es una herramienta que nos ayuda a organizar las ideas. Y las ideas son con las que explicamos el mundo. La teoría de la evolución es una idea que explica cómo funciona, cómo se forman las especies biológicas, ¿no? Dijimos que podemos resumir todo el rollo de que la teoría de evolución dice que las especies se originan a partir de organismos comunes a través de ser seleccionadas por factores ambientales, ¿no? La teoría de evolución por selección natural. En otras palabras, que el origen de las especies depende de la especie, depende de la selección natural. Y eso lo podemos escribir de una forma muy abreviada. ¿Cuál fue? El origen de las especies está en función de la selección natural. Es una función porque es una relación entre cosas. Una relación entre cantidades, es una función matemática. Simplemente usamos un lenguaje que nos ayuda a organizar las ideas. Entonces, podemos verlo de esa forma. Y había una tarea complementaria de esta misma. De hecho, pueden ser dos diferentes. Una, respecto a la tarea de la evolución en particular, ya llegamos a la conclusión, sí es un planteamiento de un pensamiento matemático, pero escrito en forma gramatical. Originalmente en inglés, porque Darwin era inglés, aunque estudió en Edimburgo, que está en Escocia. Y algunos años antes, cientos de años antes, en esa misma tierra, en Inglaterra, otro inglés, Isaac Newton, escribió una obra titulada Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Cuál es el título? Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Qué es la filosofía natural? ¿O qué era la filosofía natural? ¿Qué es filosofía? Filosofía. No es una dama, ¿eh? Con dos nombres. Sofía es conocimiento y filo es afinidad, amistad, amor. De hecho, amor y amistad tienen la misma raíz. Entonces, la filosofía es la afinidad o el amor por el conocimiento. ¿Qué es la filosofía natural entonces? Natural se refiere a la natura, al mundo. Entonces es el amor por el conocimiento sobre el mundo. Es una forma de conocer al mundo, la filosofía natural. ¿A qué se refiere con que ese señor, esto era de Charles Darwin, la evolución de Charles Darwin? Sin embargo, el de los principios matemáticos de la filosofía natural lo escribió Isaac Newton. Otro nombre para esto sería la explicación del mundo, las ideas, la descripción, el conocimiento del mundo, ¿de qué manera? De manera matemática. Donde está en el título. En el de Darwin no. En el título de la obra de Darwin no habla nada de matemáticas, no dice nada de matemáticas, sin embargo, todo el desarrollo de la organización de ideas tiene un sentido matemático, porque habla de relación de cantidades. E incluso son matemáticas muy complejas. Decíamos que una función es una relación entre al menos dos cantidades, pero pueden ser más. Dijimos que la representamos con letras, por ejemplo, a las cantidades, la cantidad de X, la cantidad de Y, otra cantidad le llamamos Z, y otra cantidad le llamamos, pues acudimos a otra letra, al final tenemos 28 letras en el alfabeto
latino. ¿Bien? Y si no, pues está el alfabeto griego, podemos acudir a más letras. Si bien la conclusión general de Darwin es que el origen de las especies depende de la selección natural, él menciona otras cantidades que varían, u otros factores de los cuales depende la formación u origen de especies. ¿Cuáles son esos factores? Depende de la selección natural, pero ¿qué otras cosas operan en la selección natural para la formación de especies según Darwin? Aislamiento es otra cantidad. ¿Qué tan? Pueden estar poco aisladas o muy aisladas. Si lo que tienes en medio es nada más una calle, bueno, cuando van al receso o van a comerse unas quesadillas, tienen que atravesar la calle y existe un riesgo de que atraviesen o no la calle. Entonces pueden ser naturalmente seleccionados por el microbús que pasa por encima de ustedes. Y entonces se reprodujeron, ya no pasaron sus genes. Bueno, esa sería la teoría genética, segunda parte. Entonces depende de del aislamiento. Si en lugar de ser una calle fue una avenida, pues sería mayor el riesgo de ser arrollado por algún vehículo. Si en lugar de ser una avenida fue una barranca, si en lugar de ser una barranca es una cordillera, si en lugar de ser una cordillera es un océano, esos son factores de aislamiento que se pueden cuantificar, y si se pueden medir como cantidades. Entonces ya tenemos una variable, el aislamiento. ¿Cuál otra? Reproducción. La capacidad reproductiva. No es lo mismo que en el proceso de reproducción se reproduzcan de uno en uno, o de dos en dos, o como conejos, o de 10 en 10, o como mexicanos, de 20 en 20. Entonces, sí, es una tragedia nacional. No, exageren las cantidades. ¿Sí? Aunque ha habido casos. Entonces, otro, y además es numérico, ya lo pusimos. Entonces, depende de la magnitud del aislamiento, depende de el factor de reproducción, el factor numérico de reproducción. ¿De qué otro? Otro número, u otra cosa, otro fenómeno que podamos medir cuantitativamente, es decir, con números, con cantidades. Mortandad. Si nacen 5 pero se mueren 4, en cambio si nacen 5 y se mueren nada más 2, la tasa de mortalidad se reconoce. La relación entre ellas nos da un tercer número que es consecuencia de estos dos. ¿Sí? Que finalmente la tasa de reproducción poblacional, ya no solamente de los individuos, sino de la población en su conjunto. ¿De qué otras cantidades puede depender? No solamente cuántos son, sino qué tan diferentes son. La progenie. De la variabilidad. Que así la menciona Darwin, la variabilidad en la reproducción no llega al concepto de genética, la variabilidad genética en la progenie, en las diferentes escalas de la descendencia, que eso sí lo desarrolla Mendel. De hecho, la teoría mendeliana ya está escrita originalmente, ¿sí consiguieron el texto? ¿Sí lo bajaron? Ya es numérico, ya hay números, ya es matemático. Normalmente, nada más con 5 o 6 años de diferencia. Ahora, hasta donde sé y he leído sobre la biografía de Darwin, Darwin en la Universidad de Edimburgo estaba estudiando para teólogo. Sí, iba a ser teólogo. Su papá era médico. El papá de Darwin era médico. Mandó a los dos hijos a la Universidad de Edimburgo a estudiar, ya fuera medicina o teología. Charles llega a la Universidad de Edimburgo queriendo ser médico. ¿Sí? Originalmente quería ser médico. Y en la primera semana de clases, lo que hacían con los médicos en aquella época, ya lo hacen de manera diferente, los mandan a hacer disecciones de cadáveres que están más verdes que los ecologistas. De hecho ya están pasados, ¿no? Imagínense
¿Qué es lo que pasa con un joven de 17, 18 años cuando llega a una sala de esas con un montón de cadáveres? Salió vomitando. Así lo escribe en su biografía, en su autobiografía. Me recuerda lo mismo que me dijo uno de mis tíos, que él terminó siendo arquitecto porque lo mandaron. Vivían en Toluca, en la época de la Revolución, era tío abuelo. Lo mandaron de Toluca a la Ciudad de México a estudiar medicina. ¿Y qué le hicieron? Lo mismo. ¿Y cómo creen que salió? Igual. Como venía de Toluca a la ciudad, se quedó aquí hospedado en casa de su padre, de su mamá. Su protector, su tutor, que era un militar. Y cuando llegó y le dijo, bueno, le platicó lo que había pasado, le dice, así lo narraba mi tío, me dijo muchacho tonto, pero en términos militares. ¿De qué haces estudiando medicina? Yo sé que dibujas bien. Y lo que hizo fue que lo llevó al día siguiente a la Academia de San Carlos. Finalmente mi tío fue arquitecto. Charles entonces decidió que en lugar de dedicarse a rebanar cadáveres, mejor pensó en estudiar en lo que queda de los cadáveres después de muertos, según algunas formas de pensar. O sea, iba a dedicarse al espíritu de los muertos, al alma de los muertos. Por eso decidió estudiar teología. Finalmente, en el transcurso de los estudios, estudió geología y otras áreas del naturalismo. Cuando está por terminar sus estudios universitarios, se da todo el asunto este de la expedición del Virú, y necesitaban un geólogo que fuera en la expedición, y por arreglos familiares consiguió que lo mandaran a él. Así se hacía la ciencia entonces, o sea, muy improvisada, igual que ahora. Improvisada. Y termina haciendo el viaje, y cuando regresa empieza a atar cabos, y 30 años después publica eso. Es un trabajo intelectual muy extenso, de un proceso personal de transformación de ideas, de qué quiero hacer en la vida, también muy largo, pero que en algunos momentos tuvo que tomar decisiones. ¿Sigo estudiando teología? ¿Me ordeno como ministro anglicano? O me voy a dar la vuelta al mundo no sé cuánto tiempo y no sé si regrese. Porque en aquella época la mortalidad de los navegantes era bastante alta. Finalmente toma la decisión de irse a la aventura. Y regresó vivo. Enfermo, pero vivo. Sí, parece que cuando pasó por América, por ahí lo infectó un insecto. Y regresó, ahora se han hecho estudios de la biografía de Darwin y parece que se infectó con mal de chagas. Revisen qué es eso, porque lo hay en México, aunque no se reconoce públicamente. Chagas. C-H-A-G-A-S, así de simple, mal de chagas. Es una enfermedad hoy en día tratable, hay medicamentos. Existen los medicamentos, en México no se distribuyen. Entonces revisen eso. Ok, es un poco la historia de Darwin, cómo llega a esto. Pero en la descripción que hace de todo este fenómeno, de cómo se forman las especies, porque hay tantos organismos tan diferentes en el mundo, y él al recorrer el mundo se da cuenta de eso, ya es evidente, empieza a tratar de describirlo. Y lo hace en inglés. Esto está escrito en inglés. Bien. Ahora, vayamos atrás en el tiempo. Esto dijimos es 1859. 1686, me parece. Revisen la fecha de publicación de los principios matemáticos de la solución de la simple sin duda. Es aproximadamente por ahí de 1680, algo, vamos a poner 86, creo que ese sea. Pero es en la década de 1680, o sea, como 200 años antes de Darwin, más o menos.
Isaac Newton, que es teólogo, él sí es teólogo, es matemático, es astrónomo, para tratar de entender las leyes de Kepler, que la segunda ley de Kepler, la primera y segunda ley de Kepler fueron publicadas en 1609. Las leyes de Kepler explican el movimiento planetario, el movimiento de los planetas. La primera ley de Kepler, los planetas se mueven en órbitas elípticas, en trayectorias elípticas, alrededor del Sol, no estando el Sol en el centro de la elipse, sino en uno de los polos. Primera ley de Kepler. Ok, no hay problema, se puede conocer la ecuación de una elipse, relativamente fácil. Segunda ley de Kepler, una observación que se conoce, la habían hecho desde los asirios, desde hace 5.000 años, o sea, 3.000 años, 4.000 años antes de Newton, 4.000 años antes de Kepler, más o menos, hay una diferencia de como 80 años entre los trabajos de Kepler y los de Newton sobre astronomía. Habían observado esas estrellas raras, errantes, es lo que significa planeta, errante, en griego, planete. Observan que esas estrellas, estrellas se mueven a lo largo del año vistas en la bóveda celeste, pero no se mueven de manera de una forma constante, continua, lo que podríamos llamar velocidad o rapidez continua, constante, sino que primero van rápido, luego parece que se van deteniendo, va disminuyendo su velocidad, se detienen, luego se regresan, se detienen y luego vuelven a empezar a avanzar, primero despacio y luego rápido, si ponemos una escala en el cielo. ¿Sí? Imaginamos y pintamos rayas en el cielo. Tenemos una escala, podemos medir y encontrar las frentes de las cantidades. Eso, por cierto, lo hizo más o menos por la misma época otro matemático, en este caso de la península italiana. ¿Sí recuerdan quién? Dijimos. Galileo. Galileo, en el texto titulado Diálogo sobre dos nuevas ciencias. ¿Cómo les encantaban los títulos largos? No me pueden poner nada más el Parque Jurásico. Dos palabras. Jurassic Park. Donde lo que describe es cómo los objetos caen. ¿Sí? Relacionando dos cantidades. Tiempo y distancia. Distancia o altura, vamos a decir, altura, distancia de arriba para abajo. Y lo que encuentra Galileo es que la distancia que recorre depende del tiempo. La distancia que recorre un objeto cuando cae depende del tiempo. Una función. E incluso la podemos representar actualmente en este lenguaje alfanumérico, o lo podemos representar de manera gráfica. Ponemos aquí el tiempo y ponemos aquí la distancia o la altura. Háganlo, esto sí, háganlo en casa. Háganlo en casa. ¿Cómo lo hacen? ¿Se les ocurre cómo hacerlo?
Consíganse una pared. Hay muchas. Por ahí alguien quiere construir otra. Un muro, les dicen. Una pared o un muro. Pongan una escala en esa pared o en ese muro. Yo aquí traigo mi escala. Podemos poner una escala. Aquí está mi escala. Pom, 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 pom. Y podemos medir. Esta es la escala de distancia. Podemos medir el tiempo que tarda en recorrer esta distancia, tal vez hasta acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, saquen sus relojes y contamos. 3, 2, 1, 0. ¿Cuánto tardó en caer? ¿Y en qué unidad de tiempo pasó por cada marca de esta escala? Está un poco difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Galileo? Hizo trampa. No, se dio cuenta que las cosas pueden caer rectas hacia abajo, caer recto, ¿sí? No hizo así. Tampoco cayó así. Aunque a veces sí puede caer así. Voy a tomar una de las tareas que no han recogido. Vamos a ver cómo cae la hoja de papel. Desde acá arriba, hacia donde fue el pulmón, ahora cae la hoja. ¿Y qué pasa con la hoja? No cayó recta. ¿Por qué? Bueno, la voy a poner a una posición diferente. Al menos en un intervalo cayó recto, después se va. Se cambió la trayectoria. Había otra forma en la cual podría caer recto, pero no lo voy a hacer porque es la tarea de alguien más. Que sería haciendo la bolita y dejándola caer. Y entonces si cae, igual que el plumón. Y eso fue algo que observó Galileo. Es curioso, parece que también lo observó este Leonardo da Vinci. Leonardo, que nació en Vinci. Pues lo que significa da Vinci, que él nació ahí. En la ciudad de Vinci. Una forma diferente de hacerlo caer es así. Fue igual. En una parte sí, fue recto. Pero el tiempo que tardó en caer fue mayor. ¿Qué sucede si aumento la inclinación? También cae recto, casi le atino al bote. Pero cayó un poco más rápido. ¿Qué pasa si bajo la inclinación? O sea, ni siquiera baja, bueno. Ahí está. Lo que varía es solamente el tiempo total. Número. ¿Qué otra cosa notan? La velocidad. Lo que tarda en pasar entre cada marca. ¿Sí? El tiempo del inicio a la primera marca. De la primera a la segunda marca. De la segunda a la tercera marca. Diríamos que en nuestra escala de aquí podemos poner la escala de tiempo equidistante supuestamente y la escala de distancia equidistante, y uno podría pensar quizá los objetos caen en la primera unidad de tiempo cae esta distancia, en la segunda esta, en la tercera esta, en la cuarta esta. Podría ser la gráfica de una recta. Imaginemos que es una recta. Eso es lo que podríamos imaginar, pero cuando lo medimos y anotamos los números, ¿qué es lo que vemos? Si es así como se mueve, como cambia la distancia cuando cambia el tiempo, y eso sí, hagan en casa, no lo vamos a hacer ahorita, para que ustedes puedan hacerlo con toda la calma necesaria y obtener los números precisos. Lo que van a observar, probablemente hay que hacer experimento, porque si no es nada más una idea que podría ser falsa. Para validar que es una idea veraz, verdadera, hay que hacer la observación, digamos experimento, y registrar los resultados. Le llamamos ciencia. En el primer tiempo se mueve esto.
En el segundo tiempo se mueve esto. En el tercer tiempo se mueve esto. En el cuarto tiempo se mueve esto. ¿Cómo es? ¿Es una línea recta? No. Verifíquenlo que eso sí es como es. Necesitaría poder medir exactamente la posición que tiene en cada unidad de tiempo. Pueden hacerlo grabando el fenómeno, la caída. Es más, lo pueden hacer hasta vertical, grabando con una cámara de video, y ahora es fácil tener una cámara de video, hasta en la bolsa del pantalón la pueden tener. Sí, le llamamos teléfono celular, aunque ya nadie lo usa como teléfono, lo usan como cámara, como teletipo, como... ¿Sí? Ok. Pueden hacerlo así. Van a tener en cada cuadro, en cada ¿qué es un video? ¿Qué es una película? Es una secuencia de fotos. Es una secuencia de fotos. Una tras otra, en diferentes unidades de tiempo. ¿Cuántas fotos por unidad de tiempo? La unidad de interés al tiempo es el segundo. ¿Cuántas fotos por segundo toma una cámara en el video? ¿Sí saben cuántas? No les voy a decir cuántas. ¿Cuántas? ¿Cómo averiguarlo? Tomen un video cualquiera. Descarguen a su computadora. Y muévanlo cuadro a cuadro. En el cine son 24. En el cine de 35 milímetros, es más, es muy popular esa frase, son 24 cuadros por segundo. De hecho, es una, fíjense, son 24 cuadros entre segundo. Esto es igual que decir cuadros entre tiempo. Y esto es una velocidad. Una velocidad. Cualquier cosa entre tiempo le decimos velocidad. Puede ser la distancia que recorre algo en unidad de tiempo. Tiempo es la velocidad de movimiento. Como tal, la velocidad con la que se desplazan los objetos cuando caen. ¿Sí? O las estrellas errantes alrededor del Sol. Lo que observábamos así, yo estoy regresando ya a esta parte, que es lo que quería regresar a esto, puesto que mencionaba Galileo, a Kepler y a Galileo, para poder regresar con Newton. Lo que observaban los asirios es, decíamos que es que los planetas se mueven en el cielo a una velocidad variable, como cuando los objetos caen. Cuando los objetos caen, la velocidad no es constante. ¿Sí? La velocidad no es constante. Cambia. Por cierto, a esta relación de distancia de tiempo, dijimos que le llamamos velocidad, ¿no? Ok. Es una función. La velocidad depende de este cociente. Es una función. Y el resultado puede ser una línea recta, o puede no ser una línea recta. Si no es una línea recta, entonces ¿qué sucede con la velocidad? Con este cociente. Si es una línea recta, este d entre t es igual a una constante, a una c. Entonces b sería igual a c, o b está en función de c. Pero cuando la velocidad no es constante, y entonces aquí más bien para no hacerme bolas, lo voy a escribir en verde para que sea la gráfica verde. Dijimos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y esto es igual a una, si es igual a una constante, entonces B está en función de C. ¿Bien? Pero si la velocidad ahora es la negra, la gráfica negra,
D entre T no es igual a una constante, entonces resulta que esta significa que la distancia varía. Entonces tenemos que la velocidad varía y por lo tanto entonces tenemos una nueva cantidad a la que voy a llamar A, que esta está en función de cómo cambia la velocidad cuando cambia el tiempo. ¿Ya la conocen? La aceleración. La aceleración, donde en los objetos que caen, A es igual a una constante. La velocidad no es constante, pero A sí es constante. ¿Cómo le llamamos? La aceleración de caída o de gravedad. De hecho, no la ponemos como A, sino que A la representamos como G. Y hasta la podemos medir. La midió Galileo, no en estas unidades, porque estas unidades no existían hasta después de la Revolución Francesa. Las unidades son 9.81 metros entre segundo cada segundo, o segundo cuadrado. Es lo que significa. Finalmente, todas estas son relaciones de cantidades de un número, cómo cambia cuando cambia otro. Son entonces funciones. La velocidad es una función que depende del tiempo. La aceleración es una función que depende de la velocidad. Cuando los asirios veían que las estrellas se movían a velocidad variable, no podían explicar por qué sucedía eso, simplemente lo describían. Así sucede y te lo tragas. ¿Por qué? No sé, pero así sucede. Galileo lo que hace es astrónomo, observa el cielo, es más, observa el cielo con un tubo, con vidrios, le llaman telescopio. Él le decía lente. En el texto original dice lente o anteojo, pero en ningún momento dice telescopio. Él no usa esa palabra. Usa su anteojo para ver las estrellas. Se da toda esa revolución del conocimiento. Kepler, que es contemporáneo de Galileo, vive en la misma época. De hecho, en 1609 es cuando Galileo hace sus observaciones telescópicas. Kepler las hacía a simple vista. Y con esas observaciones y de otros astrónomos llega a esta conclusión de que esas estrellas en realidad se están moviendo alrededor del Sol en trayectorias elípticas. Primera ley de Kepler. Segunda ley de Kepler. Es la primera ley de Kepler. Primera ley, la que está en azul. Primera ley. Por eso el tema de hoy puse física. Esto es física. Pero es física de importancia biológica. ¿Por qué? Vivimos en un planeta. En ese planeta hay vida. Okay. Luego, segunda ley de Kepler. Segunda ley. Kepler entonces concluye: los planetas se mueven en trayectorias elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos. Pero yo veo que la velocidad es variable. Van rápido, se detienen y luego van despacio. Van rápido cuando están cerca del Sol, recorren una distancia mayor que cuando están lejos del Sol, recorren una distancia más corta, una trayectoria más corta. Pero entonces no hay una relación con las distancias. La relación él la obtiene cuando calcula las áreas. Área 1, área 2, de... Estas son imaginarias, las áreas no existen. Las imagina cuando pinta la elipse. Y entonces él
con sus métodos geométricos, mide más o menos con una cierta magnitud de error las áreas correspondientes. El error se da, esta es una línea curva, no es un triángulo perfecto. En un triángulo puedo medirlo perfectamente con exactitud de precisión las áreas, lado por altura entre 2, es la fórmula de un triángulo, que por eso también es otra función, ¿o no? Es una función porque el área de un triángulo está en función de la longitud de los lados. Por cierto, aquí me falta un factor, la mitad, el medio, pero eso es secundario, ¿sí? Es una función, el área de un triángulo es una función, su área depende de la magnitud de sus lados entre dos, ok, lado por altura entre dos. Y este lado no es recto, entonces representa un error ahí en la medición, pero más o menos lo calculas y llega a la conclusión de que A1 es igual a A2. La segunda ley de Kepler se sintetiza diciendo que los planetas recorren áreas iguales, las áreas son imaginarias, áreas iguales en tiempos iguales. No las trayectorias en la bóveda celeste, en el cielo, no. Aquí la distancia que recorre es mayor. Aquí la distancia que recorre es menor. ¿Bien? Es la segunda ley de Kepler. Describe el movimiento, cómo es. Lento de aquel lado, rápido de este. Pero no puede decir por qué. No puede plantear una respuesta a la pregunta ¿por qué los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales? ¿Por qué van más rápido aquí que allá? Kepler dice, no lo sé. Tenemos que esperar como 80 años para que Kepler era del centro de Europa. Los países eran distintos en aquella época, no existía Alemania. No existía la República Checa. Kepler era de por ahí, de esa zona. ¿Sí? Algunos dicen que era alemán, otros dicen que era checo. No, pues no era ni alemán ni checo porque no existían los países. Era de esa zona de Europa, del centro de Europa. Newton sí es inglés, sí es británico, Inglaterra sí existía. Y lo que hace él es tratar de explicar por qué los planetas se mueven como dijo Kepler. Lo que dice él es que hay un algo que jala al planeta más fuerte cuando está cerca del Sol que cuando está lejos del Sol. Y le llaman fuerza. ¿Sí? Y lo calcula con mucha mayor precisión y exactitud que Kepler. Para eso desarrolla esto, ¿eh? Esta herramienta matemática para poder calcular estas trayectorias y la magnitud de esa ese jalón de esa fuerza. Entonces es un modelo matemático que trata de explicar por qué los planetas se mueven como se mueven, y es una muy buena explicación hasta ese momento, la mejor por 200 años más. 200 no 300 años más. Nadie pudo mejorar la explicación de Newton por 300 años. Por más de 300 años. Tuvimos que esperar hasta 1915, cuando un alemán, ahora sí existía Alemania, en esa época sí ya existía Alemania, explica por qué los planetas se mueven así. ¿Eh? ¿Quién? ¿No? ¿No le suena el nombre? Sí. ¿La época? ¿El país? ¿Quién fue el que mejoró la explicación de Newton? Albert Einstein. Einstein dice, las fuerzas como tales no existen.
la variación en la velocidad, ¿por qué van, se mueven más rápido aquí que acá? No depende de una fuerza como tal, una fuerza invisible, porque no la vemos. ¿Alguien ve que jale este plumón para abajo? ¿Una mano mágica que lo está jalando? O fíjense, más interesante, tengo el plumón, lo arrojo hacia arriba, ¿y qué sucede? Se aleja del centro de la Tierra cuando lo arrojo hacia arriba. Lo más rico y más valioso de la explicación de Kepler es que no solamente explicaba por qué los planetas se mueven como se mueven alrededor del Sol. Cierto, no lo podía pensar esto Kepler en ese momento, pero siglos después pudimos entender que si esto no es el Sol, sino la Tierra, y esto no es un planeta, sino la Luna, y eso se le ocurrió a Newton, la Luna se mueve alrededor de la Tierra de manera equivalente como los planetas se mueven alrededor del Sol. Y no solo eso, una manzana se movería igual alrededor de la Tierra como la Luna se mueve alrededor de la Tierra. La famosa manzana de Newton. Pero hoy en día, pero una manzana orbitando la Tierra, ¿alguien ha visto una manzana orbitando la Tierra? No, sí hay manzanas, naranjas, toronjas, tortillas. ¿No han visto tortillas orbitando la Tierra? Busquen videos de la Estación Espacial Internacional. Van junto con los astronautas que comen naranjas, manzanas y tortillas, moviéndose alrededor de la Tierra, como decía Kepler, como ven Kepler. Finalmente, lo que dice Newton es que la Luna se mueve igual o de manera equivalente alrededor de la Tierra como la Tierra alrededor del Sol. El modelo de Kepler se aplica a cualquier cosa que orbite alrededor de cualquier otra cosa. Newton lo explica también así, él encuentra que esa fuerza hace que la Tierra o Marte o Mercurio o Júpiter se muevan de esta manera alrededor del Sol es porque cuando están cerca del Sol, el Sol los jala más fuerte que cuando están lejos. Y así lo dice, más o menos, no en un lenguaje matemático, no como una función. ¿Sí revisaron cómo lo dice? En latín, la segunda ley de Newton está escrita en latín, no está escrita en lenguaje matemático, no está escrita en lenguaje alfanumérico matemático, está en latín. Incluso la primera ley de Newton dice algo así como, se me fue en latín. Bueno, los principios matemáticos de la filosofía natural, la matemática está escrita en inglés, no me acuerdo, en latín, en lenguaje latino, en idioma latino. Después hace una edición de su libro en inglés, está escrita en inglés, pero en ningún lado escrito por Newton está la segunda causa del movimiento escrita en lenguaje matemático. ¿Cuál es la segunda causa del movimiento? ¿La segunda explicación del movimiento? ¿O la segunda ley del movimiento? ¿La recuerdan? Newton plantea tres explicaciones. Antes de decir finalmente cómo se mueven, ¿por qué los planetas se mueven como se mueven? Alrededor del Sol. La Luna se mueve alrededor de la Tierra. Son las cuatro leyes del movimiento explicado por Newton. ¿Cuáles son esas cuatro leyes? La primera ley de Newton, inercia. Todos los objetos tienden a permanecer en movimiento rectilíneo y uniforme a menos que algo perturbe ese movimiento. ¿Cómo se movió?
línea recta. ¿Uniforme? Vamos a ver. Ahora sí la tiene. ¿Fue uniforme? ¿Fue rectilíneo? ¿Hasta qué? Cayó. Hasta que esa fuerza terrestre lo atrapa hacia el centro de la Tierra. Es la ley de la inercia. La primera ley. La segunda ley, ¿ya la recuerdan? La segunda ley del movimiento por Newton. Es la tercera. ¿Cuál es la segunda? Y más o menos así está escrito en latín. Imprimitur, no sé qué día antes dice. Pues no me acuerdo, pues. No sé, se las pongo en el cuerpo. La segunda ley dice que corpus semper movendi, algo por el estilo. Los cuerpos tienen masa. Para que se muevan, requieren una fuerza. La fuerza está en función de la masa. Pero también está en función de la masa, del producto de la masa por algo más, la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento es esta letra que está acá. ¿Ya la recuerdan? Masa por aceleración. En ninguna parte de los principios matemáticos está escrito de esa forma. Jamás. O está en latín o está en inglés. No está en lenguaje matemático formal. Sí está implícita la relación matemática, la función matemática. Está implícita y está explícita en lenguaje anglicano, en inglés. Más no en lenguaje alfanumérico matemático. Hoy en día, en todos los libros de física modernos que he revisado, está en esta o una forma similar. En ninguna está en latín. Newton nunca lo escribió así. Sí lo describió así, mas no lo escribió así. Para terminar, la tercera, esta parte, la tercera ley, en la que decías. La tercera ley es la ley de en la que actualmente nos enjaretan hasta los vectores. Por eso le ponemos aquí una flechita a la F y también a la A, porque son cantidades vectoriales y en dirección, magnitud y sentido. Y decimos que cuando hay fuerzas actuando en un sentido, hay otra fuerza actuando en sentido opuesto y de la misma magnitud. ¿A toda fuerza, cómo dice? A toda acción causada por una fuerza, se opone una reacción que implica una fuerza igual, equivalente en magnitud, pero distinta o completamente invertida en el sentido. Cada que ustedes están parados sobre el planeta Tierra, están recibiendo una aceleración a nivel del mar. Aquí estamos a 2000 metros más arriba. Entonces, este número es menor aquí. Ya que bueno, así cuando me caigo me duele menos. Ese video dice otra cosa. No, no fue por caída, fue una pachurrón que me dio en el robús. Y era un mono como de 400 kilos. Me aventó contra la cuerda. Entonces, era esa masa. Era esa masa con la aceleración de no sé cuánto. Imaginen la fuerza sobre mi dedo. Tengo ya 3 semanas con él, no sé si tiene eso. Okay. Bien, entonces, esta es la tercera ley del movimiento descrita por Newton, la tercera ley de Newton. Hay una cuarta ley que no la pueden hacer en los libros de física, pero es realmente la cuarta ley de Newton que está en esta obra. ¿Cuál es la cuarta ley? La que explica el movimiento planetario. La cuarta ley es la que dice que la fuerza de gravedad, la fuerza con la que el Sol
jala a la Tierra es la misma con la que la Tierra jala al Sol. Solo que la diferencia es que uno tiene una masa grande y otro tiene una masa pequeña. La fuerza depende del producto de ambas masas. O sea, la fuerza de gravedad existe siempre que haya dos masas al menos relacionadas. Depende de la distancia. A mayor distancia, la fuerza es más pequeña. A menor distancia, la fuerza es más grande. En otras palabras, es inversa al cuadrado de la distancia. Si la distancia es grande, la fuerza es pequeña y puedo mover el espacio. Si la distancia es pequeña, la fuerza es más grande y entonces se aparta más. Se desplaza más, una distancia mayor, multiplicado por una constante G. Y es la ley de la gravedad. Es la cuarta ley del movimiento. Entonces, ya no escrita en este libro. Que por cierto, tampoco está escrita así. De hecho, Newton nunca conoció esta G mayúscula. Esa G mayúscula se la debemos a Lord Cavendish. Bastantes años después de mí, cuando él pudo medir el universo, literalmente. Bien, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Funciones. Las funciones salen por todos lados, hasta de las coladeras. ¿Sí? Lo importante es poder verlas, intuirlas, verlas, imaginarlas. ¿Sí? Y ese es nuestro objetivo en este curso. Les decía yo finalmente que alguien mejora este modelo de Newton, de Kepler, de Galileo y de Newton. Einstein en 1915, cuando dice, no es que exista realmente la fuerza, sino más bien son las masas de los objetos las que perturban el espacio y lo deforman dependiendo de la magnitud de la masa. Es decir, el Sol, al tener una masa mucho más grande que la de la Tierra, deforma más al espacio, hace una especie como de pozo u hoyo. Es como cuando se sientan ustedes en un sofá y se llega su amigo el grandote y se sienta junto y ustedes se van para allá. ¿Sí? Él es como el Sol y ustedes como la Tierra. Entonces, la fuerza es la magnitud de la deformación. La fuerza newtoniana es la magnitud de la deformación en el espacio einsteiniano. ¿Bien? Finalmente, todo eso se puede cuantificar. Todo se puede medir. ¿Cómo cambia una cantidad en función de la otra? Finalmente, todas son funciones. ¿Bien? Entonces, eso para hablar de funciones físicas. Funciones biológicas. Y vamos finalmente a esas gráficas, que creo que los hicieron sufrir, los han hecho sufrir desde la sesión anterior, y vamos ahora hacia los datos de las tablas. Porque a veces el problema no es tanto encontrar la función, sino cómo representarla. Ya sea de manera alfanumérica, esto no lo hizo Newton, no lo pudo hacer Newton, no lo podía hacer Newton. A veces el trabajo toma generaciones. Entonces digan, ay, qué bueno, entonces mi examen de lograr resolver mi hijo. No. No tenemos tanto tiempo. Teníamos 12 semanas. Ya se acabó una y estamos terminando la segunda. O sea, el tiempo, nada de qué es relativo. Aquí vuela. Eso es algo que ni Einstein podría explicar. Ok. Correcto. Entonces, vamos a las gráficas. La primera gráfica de aquel apunte es la de el crecimiento embrionario. ¿Sí recuerdan? Ábrete, sésamo. Y sésamo no se quiere abrir. Ya. Tenemos entonces estos valores. Voy a poner el micrófono.
Y para esto es útil lo que revisamos en la primera sesión cuando les pregunté si se acordaban de los diferentes tipos de funciones. Lineales, logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, de potencia, etc. Tenemos entonces para la primera gráfica, para la primera función, es, ¿existe realmente una función que dependa del tiempo? ¿La masa de un embrión depende del tiempo? Es la versión que estamos viendo. Donde m entonces sería, típicamente decimos que en una función tenemos y es una función de x. Entonces, acá y es la masa y x es el tiempo. Cuando tenemos ya los números, decíamos que lo representamos típicamente o tradicionalmente en forma de tablas, x y y, x a la izquierda, y a la derecha. ¿Bien? ¿Cómo sería la tabla entonces de masa y tiempo? Que es la que ya está en los datos que están en la página web. Tendríamos entonces la masa, el tiempo, x, del lado izquierdo, dijimos que aquí está en semanas, y al lado derecho la masa. Que aunque dice pesos, la masa sería en gramos. ¿Y cuáles son los datos? Comenzamos con 12. Primera observación: no necesariamente una tabla de datos numéricos va a empezar en ceros. No necesariamente va a empezar en ceros. Puede empezar en cualquier valor numérico. En este caso estamos empezando con el número 12. A veces se debe a que no podemos medir antes de ese número. ¿Sería factible medir la masa en gramos de un embrión de 0 semanas? No, porque ni siquiera existe el embrión. El embrión se empieza a formar en cuanto el esperma entra en el óvulo y se fusionan los genomas. En ese momento empieza formalmente el embrión, porque el embrión ya debe tener un paquete genético completo. No puede ser haploide, tiene que ser diploide. Ok, ya se transformó de un óvulo y un espermatozoide en formalmente un huevo. ¿Podrían medir la masa de ese huevo? Puede ser una buena tesis doctoral. Yo no sé si ya alguien lo haya medido. No lo sé. Es una de las n mil cosas del universo que no conozco. Y que no sé, por lo tanto. Entonces, a las 2 semanas la masa es de 6 gramos, decíamos, ¿no? 6 gramos. Luego son 16. 20, voy a poner las X, que es el tiempo. 20, 24, 28, 32, 36 y 40 semanas. Un bebé bien cocido. Ya ni siquiera le decimos embrión, decimos bebé. Warren dice, ¡ay, felicidades! Por fin tienes a tu nuevo embrión. Imagínense, no nos vuelven a invitar. Anoche puse, no tenía yo nada que hacer, ya literalmente estaba ya muy cansado. Y puse en Facebook un, ¿qué estás pensando? Ya es que dice, ¿no? ¿Qué estás pensando? Estaba yo pensando en cochinadas, literalmente. No son cochinadas, es material biológico, las heces de mi perro. Las fui a recoger. Y a la hora que las recogí estaban así como que blanditas, no estaban duras. Entonces me acordé de cuando recogí yo la plastilina con la que jugaban mis hijas. Ay, cuando me recuerda el Play-Doh. Entonces puse que es una plastilina biodegradable. Sí, me pasé composta. Y puse marca Play-Doh.
Algunos entendieron, otros no. Los que entendieron son biólogos. Exalumnos míos. 200. Luego de 200, 420, y luego díganme. 1500. 2000. Aquí, al tabú de yo. 1500. 2000. 3000. 3000. 3500. Y 3500. Observación: estos son datos de masa. Deberíamos decir, en sentido estricto, barra. ¿Por qué barra? Esos, aunque los tomé de un libro de Carl Sagan, el de Billions and Billions, él a su vez la toma de tablas de las que usan los médicos. Y esas son tablas promedio poblacionales. Son datos promedio. Son medias poblacionales. No, no de estas. Son otro tipo de medias. Por eso es que deberíamos poner la M barra. Si fuera M nada más, sería los datos de un embrión en particular, que tuvimos en el laboratorio, lo vimos crecer. Va siempre tu hijo. Son datos de un individuo, de una medición. En este caso, son realmente datos promedio de una población. Son los valores medios. Ok. Pero son estos números. Decíamos que necesitamos representar si existe realmente una función entre ambas cantidades. Hay una función, en otras palabras, ¿hay una relación entre esas dos cantidades? Si la hay o no la hay. La forma de averiguarlo es viendo si podemos representarlo como realmente una función. Y una forma de hacerlo es la forma gráfica. ¿Dónde está la escala? Ya está bien borrado. Sí, aquí está. Aquí está. Número uno. Las X no tienen valores negativos, ni siquiera empieza en cero. Entonces, la X va a ser horizontal y puedo empezarla aquí. Vamos a poner, la voy a poner. Tampoco, es decir, no tengo valores ni cero ni negativos. No hay números racionales. No hay números reales negativos. Solamente hay números reales positivos. Y en la Y, o en la masa, tampoco hay valores de números reales negativos. Ni cero tampoco, empiezo con 6. Entonces yo podría hacer la gráfica, la representación gráfica, vamos a decir, aquí, partiendo de acá, poniendo aquí, acá la línea horizontal, casi horizontal, aunque me quedó medio inclinada. En realidad el problema es la Y. Y, donde Y es igual a M. M barra decimos. Aquí sería X, que X es igual a el tiempo. ¿Bien? Ah, me faltó la escala de tiempo. La escala de tiempo. Vamos a decir, aquí sería una marca, otra. Otra. ¿Cuántas marcas son? ¿Cuántas marcas necesitaría de tiempo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me sobró raya. No tengo que ir. En sentido estricto, dado que no estoy empezando con el 0, suele hacerse esto. Porque este cruce formalmente es el 0,0. Como no estoy empezando en 0, pongo aquí que esto es un intervalo hasta el primer valor, que sería 6. No 6, no digo 12. 12. ¿Cuál es el siguiente? 16. El siguiente es 20, 24, etcétera.
siempre que sean equidistantes o la magnitud entre cada marca sea igual. Si entre este y este no es la misma diferencia, la misma magnitud, entonces no puedo hacerlo. Lo más conveniente es hacerlo con unidades, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 o 10, 20, 30, 40. Por comodidad puedo hacerlo, dado que son equidistantes, con estos valores. Se puede, se van. ¿Bien? Luego, en las yes o la masa, tengo algo similar. Este. ¿Cuál es el? Tengo seis valores, ¿no? Seis valores numéricos. Alguien puede poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero paso de un orden de magnitud a tres órdenes, cuatro órdenes de magnitud, hasta acá. Tengo cuatro columnas de dígitos. Paso de las unidades a los miles. Quiere decir que de aquí, del cero, igual podría yo poner... esa marca. No parto del 0,0. Esta sería tal vez la primera, que podría ser 6. Pero si este fuera 6, tendría que ser aquí distancia, aquí sería 12. Ah, no hay problema. Ah, no sé, hay problema, que sigue 60. 12. Vamos a intentar hacerlo. Lo que puedo hacer es tomar el valor máximo, que es 3500. Me gustan los números redondos. Me gusta el 0. No, lo voy a redondear a 4000. Me voy a llevar al valor más alto que tenga yo en la escala, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo voy a poner acá. Acá está el 4000. ¿Sí? Acá es 4000. Ahí está. Quiere decir que aquí sería 3000. Aquí sería. ¿Sí? 4000. 500 en 500. Ah, buena sugerencia. Aquí sería 500. Aquí sería 1000. Aquí sería 1500. 2000. 2500. 3000. Y entonces ya puedo borrar la cámara si se borra. Si se borra. Si no me meto en líos. Pero mi profesor es grafitero. 3500. Ahí está. Hasta me sobró escala. ¿Bien? Ok. Vamos de arriba para abajo. 3500. ¿Alas cuántas son? 40, 24. 24, 28, 32, 36, 40. Acá las 40 semanas son 3500 por aquí. ¿Sí? Más o menos. A las 36 semanas son 3000 por aquí. A las 32. 2000 por aquí. A las 28, 1500 por aquí. A las 24, 420. A las 20, 200. Si estos 500 tengo que dividirlo en 5 aproximadamente,
más o menos por aquí. A las 16 son 60. Si aquí son 100, aquí sería 60. Y este pues está aquí. ¿Hay relación entre el tiempo y la masa? Sí. La masa varía conforme pasa el tiempo. Sí, el embrión va creciendo. No preocupense. O peor, va creciendo, preocúpense. Si le pones mi nombre, no, háganse responsables. Nunca salgan sin ella, sin la bolsita de pastillas. Decía una amiga, chiflando y aplaudiendo. Así no pueden hacer otra cosa más que chiflar y aplaudir. Ok, bien. Entonces, yo puedo imaginar que hay una continuidad. De hecho, lo que significa una función, aunque no lo estoy juntando exactamente las líneas verdes con el plumón negro para no manchar la punta del plumón, creo que es un lío, y estoy rezando a Santa Función. Más o menos. ¿El rectángulo? Entonces, es por eso que necesitamos repasar las propiedades de las funciones. Cuando hay una función, cuando dos cantidades se relacionan, cuando cambia una, cambia la otra. Podría suceder que, por ejemplo, cuando x valiera 0, y valiera 1. Cuando x valiera 1, y valiera 1. Cuando x valiera 2, y valiera 1. Cuando x valiera 3, y valiera 1. Cuando x vale 4, y vale 1. Cuando cambia x, cambia y. Esta no es una función. No hay ninguna relación. Cambia una y no cambia la otra. Esta tabla que pinté yo aquí a la izquierda, esta de aquí, me representa un fenómeno en el que hay dos cantidades que no se relacionan. Por lo tanto, no hay una función entre estas dos cantidades. Esta no es una función. Hay otros fenómenos en los cuales, por definición, tampoco caen en el concepto de función. Porque una función es una relación entre dos cantidades, pero para cada valor de una hay solo uno y un solo valor de la segunda cantidad. Vamos a decir, para un valor de x solamente hay un valor de y y no hay otro valor posible para y. Y no puede tener dos valores diferentes para un valor de x. Tracemos un sistema cartesiano en una órbita planetaria. Tengo x y tengo y. Y vamos a determinar la posición del planeta en función de x y de y. Cuando x vale esto, ¿cuánto vale y? Pues y puede valer esta posición, el planeta está aquí. Pero también puede valer esta posición, menos y.
O sea, el planeta puede estar en dos lugares al mismo tiempo. A ver, no voy a hablar de la antimateria, no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, podemos describir mediante el lenguaje alfanumérico matemático la forma de una elipse. Podemos tener la ecuación de una elipse. ¿Bien? Pero la ecuación de una elipse no es una función. Porque una función es una relación entre dos cantidades, pero para cada valor de una cantidad solamente hay un valor de la segunda cantidad. En cambio, en una elipse, ¿qué sucede? Para un valor de una cantidad X, hay dos valores reales de Y. Entonces, una elipse se puede representar con una ecuación, pero su ecuación no es una función. Entonces, una no función es algo como esto, o como una elipse. ¿Qué otras formas gráficas que conocen, que han visto por ahí, tienen ecuaciones que permiten graficarlas, pero no serían funciones esas ecuaciones? ¿Cuáles otras formas? ¿Cuál? Los círculos. Que en realidad un círculo es una elipse de electricidad cero. O sea, es un círculo. O podemos decir que una elipse es un círculo oblongo. Cualquiera de las dos. ¿Bien? Un círculo excéntrico. Ok. ¿Cuál otra? Una parábola que abre hacia adentro. Una parábola, pero dijo el Señor a sus discípulos. No, esas no. Las parábolas no. Algo interesante de Newton es que no solamente escribió el movimiento planetario con base en Kepler, sino que pudo explicar algo que Kepler no podía entender, no podía explicarse racionalmente. Los cometas. El primero que explica perfectamente qué son los cometas es Newton. Cuando dice, son cuerpos que también son estrellas, cuerpos estelares, que se mueven alrededor del Sol, pero en órbitas parabólicas. Y una parábola tampoco es una función porque tiene dos valores posibles de Y para un valor de X. Pero depende de la forma de la parábola en el plano cartesiano. Si en el plano cartesiano la parábola tiene esta orientación, para un valor de X hay un valor de Y, para un valor de X hay un valor de Y, para un valor de X hay solamente un valor de Y. Entonces, dependiendo de la posición y orientación de la parábola en el plano cartesiano, podrá ser o no una función. Y hay otra forma todavía. De hecho, cualquier polígono tiene la fórmula o la ecuación que lo describe, pero no es una función, esa ecuación. Y hay otra forma parecida a la parábola, ¿cuál es? La hipérbola. La hipérbola también, dependiendo de la posición en el plano cartesiano, podrá o no ser una función. ¿Bien? Ok. Vayamos, esto sería física, veamos ahora las funciones biológicas. ¿El crecimiento embrionario se puede describir por medio de una función? Sí, al menos de manera gráfica. Lo interesante es pasar de la representación gráfica a la representación alfanumérica, lo cual lo hace todavía más interesante porque no es nada sencillo. Sin embargo, no es imposible. Como decía aquel refrán, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Por eso es que esto no lo hacen ni los matemáticos.
pero sí es obligación de los biólogos tratar de hacerlo. Hay una forma en la que podemos mejorar la representación de esto. Lo que veo es que hay una relación más o menos de, en un periodo de 4 semanas, en un periodo de esta magnitud, ¿cómo es el aumento en la masa? Por 10. Sí, pasa de un orden de magnitud de unidades a decenas. Pasa de un orden de magnitud. En el siguiente periodo, ¿cómo es? Al menos en esta etapa, el crecimiento es del orden exponencial. Ahí hay una función exponencial. Sin embargo, alguien diría, ah, entonces la siguiente debe pasar a por 1000. Se modifica. ¿Sería lo esperable que esto continuara? Tal vez así, vamos a decir así. Pero si esto fuera real, ¿cuál sería la masa del embrión o del bebé a las 40 semanas? ¡Pobre mamá! Aquí ya serían 4 kilogramos, 5 kilogramos, 6 kilogramos. ¿Saben qué? Sí llega a suceder. Pero está representando patologías. Entonces, el cambio en la función matemática, a mí, estudioso de la ciencia, de los fenómenos vivos, de las ciencias biológicas, lo que me importa, sí me necesito la función, la forma de la función, pero necesito entender qué significa. ¿Qué me está diciendo el hecho de que la función aquí finalmente cambie de una forma a otra? Y otra vez, de seguir esta nueva tendencia, ¿cuál sería la masa al término de las 40 semanas? Aquí vuelve a cambiar. Aquí vuelve a cambiar. De hecho, lo que tengo son lo que se conocen en matemáticas como cuando cambia la curvatura de cóncava arriba a cóncava abajo, a estos puntos se les llaman puntos de inflexión. ¿Bien? Esto es matemáticamente. En física y en química, de hecho en físico-química, a estos puntos se les llaman puntos críticos o puntos de crisis. ¿Qué es una crisis? Es un cambio. Es un cambio en la función. Entonces diría, México vive siempre en cambio en la función. No es otro concepto. Entonces, lo que importa es tratar de entender qué sucede aquí fenomenológicamente. Entonces, revisen esta gráfica. Pueden usar para representarla, hacer transformaciones logarítmicas, porque es donde manejo yo estos cambios. Por ejemplo, si hago, si lo que obtengo no es, más bien, si lo que grafico no es m, sino log de m, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Sí? ¿Qué pasa?
y entonces puedo obtener más información. Hagan, jueguen con esto, con las, ¿cuántas son 7 gráficas? Es la de crecimiento embrionario en masa. Luego hay una de crecimiento embrionario en talla, ¿sí? Ya van 2. Luego está una que no conseguí los datos para mí, separados entre, por sexo, sino que es, ahí están, van todos los niños de montón, entre las 40 semanas y el primer año de vida extrauterina, podríamos decirle. ¿Bien? Y luego son 4 tablas. 2 de masa, para, una para niños, otra para niñas, y otras 2 de talla, una para niñas y otra para niños. Entonces son 7 gráficas. Son 7 gráficas. Entonces, háganlas primero con una escala lineal, que esto es una escala lineal, y luego jueguen con la representación de la escala de masa o de talla. Si la pueden hacer logarítmica, si la pueden hacer exponencial, y vemos resultados el próximo lunes. ¿Bien? Por hoy terminamos.